Últimamente están estrenando películas y series muy descaradas en lo que se refiere al simbolismo de la corporación Arconte. Repiten una y otra vez sus símbolos y sigilos de manera más abierta. Por ejemplo, en la serie El Pentiverato, de la cual ya hice anteriormente un vídeo, donde muestran en clave de humor toda la simbología y formas de actuar de las élites controladoras. Esta vez ocurre lo mismo en la última película de Marvel, Doctor Strange, en el multiverso de la locura. La película la veo como una excusa para mostrar simbología y sigilos de la corporación de una forma descarada, así como mostrar adoración a una de las entidades jerarcas a la cual rinden culto los ocultistas de las élites, la Mujer Escarlata, a la cual querían traer a este mundo físico varios ocultistas como Aleister Crowley o Jack Parsons y L. Ron Hubbard, mediante un ritual de apertura de portales interdimensionales en el desierto de Pasadena. Esta entidad, Babylon, es conocida por los epítetos de Mujer Escarlata, Gran Madre o Madre de las Abominaciones. Es una diosa que se encuentra en el sistema místico de Thelema, expuesta en 1904 por la obra de Aleister Crowley, El Libro de la Ley. Crowley considera que Babylon tiene un aspecto terrenal, en forma de sacerdocio espiritual, que podría ser realizado por mujeres, tal como se identificó con la Gran Bestia, cuyo deber era manifestar las energías del presente de Horus. Su consorte es el caos, el padre de la vida y el aspecto masculino del principio creativo. A menudo se representa a Babylon con una espada en el cinturón y montando la bestia bíblica. Se la considera una prostituta sagrada y su símbolo principal es el cáliz o grial. Crowley escribe en su libro de Thoth lo siguiente: ella monta la bestia, en su mano izquierda lleva las riendas, representando la pasión que los une. En su mano derecha sostiene la copa en alto, el santo grial ardiendo con amor y muerte. En esta copa se entrelazan los elementos del sacramento del Aeón. Parsons deseaba poner en práctica las enseñanzas de Crowley con respecto a la unión con la Mujer Escarlata para poder engendrar a Moonchild, la hija de la luna, que sería la diosa encargada de guiar a la humanidad hacia la nueva era. Pues bien, en la película se nos muestra exactamente esto. La superheroína de Marvel, la Bruja Escarlata, refleja a esta diosa. Nos muestran el gran poder que posee, que incluso elimina al grupo de superhéroes llamados los Illuminati, refiriéndose a que es tan grande su poder que sacrificaría a los altos cargos componentes del grupo, pero que lo haría con el fin de salvar el mundo, colocándose los Illuminati como los benefactores de la humanidad, que se sacrifican por el bien de la humanidad, que las decisiones que toman son por nuestro propio bien. En una parte de la película nos muestran cómo en una realidad paralela salvan a la humanidad de Thanos, sacrificando al Doctor Strange. Para esta película han puesto de director a Sam Raimi, experto en cine de terror y conocedor de temas ocultistas y magia negra, como ya ha demostrado en la serie de películas Posesión Infernal, exhibiendo en esas películas los sigilos que se utilizan para invocar entidades interdimensionales. La película Doctor Strange es más oscura y ocultista gracias a la dirección de Sam Raimi. En una parte de la película vemos cómo Strange utiliza la magia negra y lo ayudan a vencer a la Bruja Escarlata, unas entidades oscuras similares a dementores, seres sombra del inframundo. Como he dicho anteriormente, se muestra en varias ocasiones el símbolo del ojo que todo lo ve, símbolo principal de la corporación Arconte para mostrar el control que ejercen sobre la humanidad las entidades parasitarias a las cuales adoran. Por ejemplo, Strange utiliza el ojo de Agamotto, que contiene la gema del tiempo, para realizar hechizos mágicos, y se enfrenta a un monstruo interdimensional con un solo ojo y con forma de pulpo, simbolizando a las entidades parasitarias que desde las dimensiones en las cuales habitan, extienden sus tentáculos de poder y control a las demás realidades dimensionales. En una de las escenas de la película, a Strange le sale un ojo en la frente, haciendo gala del sigilo de control.